Ana María Muñoz Aguilar. Doña Anita, usted que se acuerde, ¿cómo surge este carnaval aquí en San Pablito? Pues aquí se inició el carnaval cuando mi tío don Pedro Flores Zavala, este era el iniciador del carnaval. Pero antes era mi suegro, un tío que se llamaba Guillermo y Rafael, estos tres hermanos. Y de ahí ya se agarró, de ahí ya fue mi tío don Pedro Flores Zavala, ese, él fue el más iniciador de todo el carnaval. De hombres, porque había otro señor que como que tuvieron poquitas diferencias y ya no siguió. Entonces él quiso sacar de mujeres. Entonces mi esposo dijo, ¿cómo voy a sacar de mujeres? Entonces se dividió el carnaval, vaya, se dividió las personas, hasta con familias, tíos, primos, se dividieron. Entonces se fueron unos con don Matías Yescas y otros fueron con mi esposo, mi tío don Pedro. Pero el iniciador fue don Pedro Flores. Él es el único que sacó el primer carnaval, y luego de ahí se lo dejó a mi esposo. Ahí mi esposo lo tuvieron que calificar con una libreta grande para que dibujó. Eran tres sobrinos, y de los tres, los otros no pudieron. No, el que lo pudo hacer todo eso fue mi esposo. Me dice que fue como una prueba que les puso a sus sobrinos. Exactamente, una prueba que les hicieron, pero los demás no pudieron. Lo de la libreta era que dibujaran cómo es el baile. Cómo iba el baile, todo, cómo iba a dirigir. Entonces, tú me sacaste y tú vas a ser el iniciador. Tú vas a ser el director. Mientras ahorita ya no puedo, pues puedo, pero voy a tener que dejar mi reemplazo para que dirijas tú. Don Pedro Flores le... A mi esposo Melecio Rodríguez Flores. En paz descanse. Ellos son los iniciadores. Pero le digo que fue don Pedro Flores. Ese es el único iniciador. Cuando zaparon, ¿no? Había otro que el toro, que quizás el mero mero al carnaval, él dirigía mi tío don Pedro. ¿Y don Melecio a quién se lo pasa? Pues ahora don Melecio, mi esposo, le dejó a mi hijo el mayor, para descanse, se lo dejó a mi hijo. Y de mi hijo se fue también. Este es el director. ¿Puedes decir su nombre? Apolinar Rodríguez Muñoz. Don Apolinar, con relación a lo que nos cuenta doña Anita, ¿nos puede platicar cómo es el carnaval aquí en San Pablito de Chiconcua? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se visten? ¿La música? ¿Cómo se baila? En primera, de hecho, el carnaval anteriormente, pues no era mucho todo, no era una exclusividad que se vistiera uno de negro. Ya pasaron los años y surgió que ya se vistiera uno de negro, con levita negra, que es el frac, sorbete negro y la careta, y la camisa blanca, o obvio la corbata, que es la vestimenta de un hombre. Y ya posteriormente, bueno, enseguida el hombre se disfrazaba de mujer, se vestía con ropa de mujer, y desde ahí, pues hasta donde yo sé, de hora de mi tío Pedro Flores, mi papá y otras personas, podría mencionar más, desde ahí ellos, pues nos inculcaron eso, que el carnaval se siguiera así, se llevara a cabo, hasta hoy en esto se sigue llevando a cabo. Y en las cuadrillas, nosotros en las cuadrillas se baila en las canchas o en el centro, que son la Vive Mall,
no, miento, miento, no es la... ¿Tarata? No, la... ¿Los pecados? Los pecados de Lola, esa es una cuadrilla, y la otra es la consentida, y la penúltima del martes es la, las, este, los lanceros, esos son los otros. Y ya en las calles que andamos bailando, son puras tagarotas, que los conocemos o los conocen como los enanos, manos derechas, borracho. Y el borracho y el rengo, esos son las tagarotas que bailamos en la calle. O en alguna otra familia o en las casas nos piden luego que quieren unas cuadrillas, pues se las baila uno. Pero hasta ahí, hasta donde yo sé, esos son de aquí del carnaval. ¿Cómo podría usted definir la música que bailan? Las cuadrillas que nos tocan, para mí son alegres. A mí en lo especial me gusta más, la consentida. No sé, tiene un ritmo, un sonecito que... el movimiento, la persona que según las que va a bailar, pues la va a disfrutar y la va a sentir la música. Al menos yo lo siento así. Porque de antemano, pues uno al sentir la música, uno... Creo que uno igual le transmite a los carnavaleros igual, que no se trata de correr ni jalarse, se trata de que lleve uno el ritmo de la música y que la persona que lo sabe bailar lo disfruta. Al menos yo, en el especial, yo sí lo disfruto. Pero le digo, a mí la consentida, en lo personal, a mí me gusta mucho, yo lo disfruto. Obvio que también los lanceros igual, pero a mí en lo especial me gusta más la consentida. Actualmente ya se baila con mujeres, en parejas. Ajá, sí. No es exclusivo de hombres. No, actualmente ahorita, bueno, ahorita, desde que nosotros tenemos, yo tengo uso de razón, siempre se ha bailado hombre con hombre, o sea, al servicio de mujer. Y ya, como dijo mi mamá, cuando se dividieron, porque no había de mujeres, ya cuando se dividieron entre don Pedro Yescas y mi papá, es cuando ya surgió del de las mujeres. Pero anteriormente no había, había puro carnaval de hombres, que es la cuadrilla que nosotros seguimos llevando a cabo. Desde las personas pues ya mayores, que ya no están, abuelos, mis abuelos, son los que iniciaron igual, pero ya no están. Y eso es lo que nosotros, de las personas que estaban, don mi papá, don Javier Martínez, y hay muchas personas que en el momento ahorita no me acuerdo, son ellos que nos inculcaron a nosotros para seguir a cabo esto. Bajo sus enseñanzas y su ejemplo de ellos, esta cuadrilla pues, siga adelante y pues, la verdad sí es un gusto representar, la verdad, al pueblo también. Y le digo, pues ya es años que lleva esta comparsa, se puede decir que es la cuadrilla original de los años que llevamos acá, es la original. Oiga, y aprovechando, ¿nos puede platicar un poquito cómo es el de mujeres? O sea, el de mujeres, en su forma de bailar, se puede decir, en dirigir, ahí en el primer número pues, se bailan para las parejas, vamos a ver que son 10 parejas de lado, se agarran las parejas y es el primer número, eso es lo mismo que nosotros lo bailamos, pero ya en el segundo número ellos lo sacan la mitad de mujeres y la mitad de hombres. Y en lo contrario de nosotros, tú eres uno y uno, un hombre y una mujer. Esa es la diferencia en la mujer. Y en el otro, en el tercer número, igual ellos lo sacan así, la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Y en el tercer número nosotros es lo contrario, sacamos uno y uno. Esa es la diferencia entre, se puede decir, la diferencia entre las mujeres, la cuadrilla, la otra y nosotros. Y en el cuarto número es lo mismo, se bailan igual. No hay ningún problema, pero esa es la diferencia. En la diferencia también entre las mujeres, obvio que son más, un poco más, ¿cómo se puede decir? Como pausado, y entre nosotros no, o sea, le digo que, o sea, se desplaya uno y lo deja uno bailar a su gusto. Ese es el motivo de que hay la diferencia entre la cuadrilla de mujeres y la cuadrilla de hombres. Obvio que, a final de cuentas, el que lo sabe bailar el carnaval o las cuadrillas, obvio que lo va a saber bailar. Yo pienso que es así. Esa es la diferencia. Okay. Entonces, la otra diferencia es que, por ejemplo, en lo que yo estoy entendiendo, es que en el de hombres bailan hombres vestidos con su frac y hombres vestidos de mujeres. Exacto. Y en el de mujeres bailan hombres con su frac y mujeres realmente que son mujeres. Ah, perfecto. Ok, muy bien. Otra pregunta, oiga. Y recientemente vimos el de
el que le llaman carnaval de niños, ¿es cierto eso? Sí. Ahí nos puede explicar un poquito también cómo es eso. El carnaval de niños también, yo que me acuerde, mi papá, eso inició, ya tiene años, inició, que les enseñó a los niños, pero por, porque a final de cuentas, porque el día, el martes, el último día que bailábamos, se metían muchos niños y les gustaba, y de ahí empezó mi papá a sacar eso, que mejor les dijéramos un día para los niños, pero ya después fue, creo que un año, no recuerdo bien, o dos, y a pesar de ahí, pues ya nos siguieron, y después ya surgieron otras personas que sacaron el carnaval de niños, ahí son otros organizadores, pero como les digo, pues yo pienso que aquí es la cuna de carnaval, los niños desde que nacen, pues ya lo sienten. Y ese, por eso le digo que este carnaval, sea de niños, sea de mujeres, o de hombres, esto no se va a acabar. Al contrario, hay más porque vienen los retoños y de ahí surgen. Y ahí ya, donde quieran bailar, sean con hombres con mujeres o hombres con hombres, y así siguen, así sigue el carnaval de aquí de San Pablo.